Gente, saludos a todos, y bienvenidos a esta primera guía y primer video del año, el cual quería que fuese un tanto especial, ya que es una duda que mucha gente ha estado teniendo, eh, sobre todo escuchado en la gente con la que juego en live, y sobre todo para aquellos que se están pasando a One o se van a pasar a One en un futuro y tengan amigos para los que jugar juegos digitales. Como dice el título, la guía va a tratar de cómo pasar juegos y DLCs digitales, ya que juegos y DLCs al momento de pasarlos es un poco diferente. Ya que para pasar juegos en realidad como que nada más se lo puedes pasar a una persona para que juegue contigo y si se lo pasas a dos, tres o más personas no podrán jugar contigo. En cambio para los DLCs es diferente y vamos a pasar esto más tarde. Y bueno, vamos a comenzar regresando al 360 para darnos una idea. Que se acordarán que para pasar juegos digitales lo que tienen que ser es ir a transferencias de licencias, transferir las licencias y luego ir a historial de descargas y luego bajar el juego. Ahora, si se lo querían pasar a una segunda persona, esta persona tenía que iniciar tu perfil con un segundo control. En el Xbox One es casi similar, casi, ya que aquí no hay transferencia de licencias, no hay historial y no hay la opción de segundo control. Las formas que les estoy por decir no son difíciles. En realidad, lo único difícil sería entenderme, si es que me explico bien, pero voy a intentar explicarme lo mejor posible para evitar unas dudas, pero cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios y yo me encargaré de responder así que bueno comenzamos con cómo pasar juegos, vamos a empezar con los juegos y luego con los DLCs ok, cómo pasarle juegos a una sola persona ok, digamos que compraste Advanced Warfare y si lo quieres pasar a un amigo en este paso no aplica un orden como el 360 aquí no importa quién compró el juego primero, lo importante es en realidad pasar el perfil bueno, una vez que como en el 360 tu amigo haya bajado tu perfil con el color de la contraseña lo que va a hacer en la interfaz será presionar el botón Start, y esa configuración, mi Xbox, y ahí le va a aparecer una opción que dice mi Xbox Principal. Y aquí dice, si haces esta tu Xbox principal, otras personas podrán usar tus juegos descargados sin tener que iniciar sesión con tu cuenta. A lo que no hice acá, pero es así, este paso solo se puede repetir tres veces cada año, así que sepan bien a quién le van a pasar las licencias ahora sí que. Una vez que la persona haya establecido la Xbox como su principal, podrá bajar todo juego y DLC sin ningún problema. No tiene que iniciar tu sesión para iniciar el juego ni nada, nada más es únicamente ir a la tienda, buscar el juego y darle a descargar. Este paso tiene que ser porque como digo no hay historial, pues sin embargo si busca el juego en la tienda le va a pasar como gratis. Ahora para pasar el juego a una segunda persona, esta persona podrá jugar pero no podrá jugar contigo, ni tú podrás jugar con ella ya que el perfil tuyo si tú compras Advanced Warfare Digital tiene que estar iniciado en la consola de la persona a la que le vas a pasar el juego o bueno, en la parte de arriba donde están los perfiles tiene que elegir el perfil el perfil se va a quedar iniciado no se necesita un segundo control y es así la única manera en que la segunda persona puede iniciar el juego ese es el único problema de pasar juegos a una segunda persona pero sin embargo se puede hacer pero no puedes jugar con ella ya repito. Ok, ahora para pasarles DLCs a una persona, en realidad es un poco más accesible, ya que si se lo pasas a una segunda, tercera o cuarta persona, sí podrás jugar con ella. Ok, pero primero, ¿cómo se lo pasas a una persona? Se repite el proceso del Xbox principal. Si la persona ya tiene el Xbox principal establecido, lo que tiene que hacer es volverse a ir a la tienda, buscar el DLC y darle a bajar. Y ya es todo. No tiene que iniciar tu perfil ni nada. Es lo mismo que bajar juegos como principal, vaya, como primera persona, tu mejor amigo al que le vas a pasar el juego. Ok, para pasar los DLCs a una segunda, tercera o cuarta persona, es lo mismo. O sea, irse a la tienda, buscar el DLC, darle a bajar, le aparece gratis. Una vez que lo acaba de bajar para iniciar el DLC, o sea, activar el DLC ahora sí que dentro del juego, lo que tienes que hacer es con su perfil eh, iniciar el juego. Una vez que esté en el menú, tiene que salir, o sea, presionar el botón de guía. Iniciar tu perfil. No es necesario un segundo control, les digo. O sea, nada más el perfil se queda abierto. Una vez que tenga iniciado el perfil, se va a regresar al juego y el DLC se va a activar. Entonces ya puedes cerrar tu perfil. Si la persona cierra el perfil, no hay problema, el DLC como que se va a activar. Tu perfil en realidad es como que una llave tipo el 360 y el DLC se va a activar con tu perfil. Ah, claro es algo que no recalqué en los pasos anteriores. Cuando le den a bajar cualquier juego o DLC, sea Xbox principal o no, puedes cerrar tu perfil. El juego o el contenido se va a seguir bajando aunque tu perfil no esté abierto. Y bueno, sería todo en realidad. Uh, si son todos los pasos que he dicho, no creo que se me haya saltado nada. Espero que me hayan entendido. Les digo, no es tan difícil. Y ya saben, cualquier duda me lo pueden dejar y yo les voy a responder. Y bueno, sería todo en realidad. Gracias. A... Ay, chingada madre. Y bueno, pues sería todo en realidad. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente guía. Hasta entonces.